Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy muy agradecida por esta invitación y esta nueva oportunidad que tenemos para hablar del deporte adaptado. Y en esta serie del que fuimos invitados, tópicos del deporte adaptado. Me presento, soy Alejandrina Zamora, presidenta del deporte universitario, del deporte adaptado, del equipo representativo. Soy egresada de la Facultad de Contaduría y tengo la oportunidad hoy de dirigir este gran equipo y este equipo de trabajo para presentarles un poco de nuestro tema de hoy, que es deportes paralímpicos y deportes amateur para personas con discapacidad. Y me voy a permitir presentarles, pues, a todos nuestros invitados, que para mí es un honor y un gusto poder estar con ellos, poder compartir esta mesa, porque no hay más que para mí que contagiarse con la gente de la comunidad que día a día pues vivimos todas estas experiencias. Y les voy a presentar en primer lugar a Carla Itzel López Lozada, que ha sido nuestra atleta representativa por estos últimos años en el deporte de atletismo. Y ella es una egresada. Les voy a decir lo que dijo y alguna razón tendrá de la poderosísima CCH Oriente y ahora alumna de la poderosa Facultad de Artes y Diseño en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual. Ha sido una atleta del equipo representativo del deporte adaptado en la disciplina de atletismo campo y ganadora del Premio Universitario 2018 por su buen desempeño, dice ella, y por supuesto que sí. Ella fue premiada en las últimas Paralimpiadas Nacionales, ha sido campeona en esta disciplina que ella ha hecho muy bien y con mucho empeño. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por estar aquí, acompañar y compartir la mesa con ella. Para mí siempre ha sido un honor. Hay alguien para mí también muy especial, es que todas son especiales, pero en particular Anabel, que es una persona que es un pingo, anda de arriba abajo, no tiene llenadero, es una niña inquieta, siempre quiere aportar y ella es un estudiante del segundo año de la licenciatura en fisioterapia UNAM, guía de corredores de ciegos, certificada en lenguas de señas mexicana y braille. Una de sus angustias era decir que qué ponía en su currículum. Imagínense, ¿no? Es una bebé, pero además, si supieran todo lo que hace, de verdad no cabría, yo no me faltaría programa para explicar todo lo que ella ha aportado en este equipo del deporte adaptado. Entonces, pues bienvenida, Anabel, qué gusto tenerte aquí, tener a esta comunidad universitaria tan entusiasta como atletas, como auxiliares, siempre es un verdadero placer. Hay una persona que, aunque no tenga mucho de haberse integrado, también es de la comunidad universitaria. Como saben, la universidad nos atrae y siempre queremos sumar. Y sumar porque siempre estamos agradecidos por la educación que nos ha brindado y porque ya las nuevas generaciones son inquietitos y eso nos ayuda a los que no somos tan recientes a poder seguir entusiastas y seguir impulsando y aprovechando las nuevas habilidades y actitudes y aptitudes de cada uno de nuestros egresados de la universidad. Y ella es Angélica, que acaba de egresar, Angélica Arana, que es psicóloga, egresada de la FES Iztacala, deportista, practicante del fútbol, ha sido estudiante representante de la FES en los Juegos Universitarios, es psicóloga del equipo representativo femenil de fútbol soccer de la FES Iztacala en el 2018, psicóloga en el equipo de Pumas, Cantera Norte Sur, sub-15 en la FES Iztacala, también en el 2018, y actualmente pues colabora con nosotros como psicóloga en el equipo de fútbol, casualmente, ¿verdad?, de deporte adaptado, que este es con la discapacidad visual. Pero ese ya será tema de otro capítulo de nuestra serie, será el tema del capítulo 2, así es que no se lo pierdan, y este es un comercial. Y por otra parte, pues vamos a presentar a una de las personas más jóvenes de nuestro equipo, también un gran entusiasta, Antonio Vargas. Él estudió ingeniería y es egresado por la UNAM. Su generación dice que es 76, ¿verdad? Pues
si alguien tiene alguna duda, pues no, no creo. Pero es una persona que ha ejercido su profesión por 38 años desarrollando la ingeniería de proyectos para el sector de energía. Ya se jubiló y es una fortuna que las personas que se jubilan, ¿verdad?, puedan aportar de otra manera. Y como les digo, la casa siempre llama. Somos los hijos que siempre regresamos a casa y como siempre lo decimos, la universidad es la casa de todos y estamos aquí y él regresó. Él ha practicado de forma recreativa el béisbol, el frontenis, el buceo, principalmente el fútbol, y actualmente practica la natación y la caminata como activación física. Es miembro del consejo directivo de la Asociación de Deporte Universitario del Deporte Adaptado. ¿Por qué se suma a él? Porque tiene una hija con discapacidad intelectual. Y él, como comunidad universitaria, decidió que su hija fuera representativa de esta casa de estudios donde él emanó, igual que su esposa. Y por añadidura no podía ver que su hija representara a otro equipo independientemente de la discapacidad. Y entonces se suma, como todos los integrantes que he mencionado, pues a que sigamos participando por esta comunidad y sacando las nuevas habilidades que tienen las personas con discapacidad. Bienvenido, Toño. Siempre es un placer compartir la mesa contigo y también nuestra mesa de trabajo. Pues reitero, agradecida estoy con nuestras autoridades de la universidad y pues vamos a arrancar. Me gustaría iniciar con Carla, ¿no? Y como el tema de hoy son los deportes paralímpicos y los deportes amateur, y vamos entendiendo en el deporte adaptado, ¿por qué el deporte amateur? Afortunadamente o desgraciadamente, no, no, no sé, creo que es la visión de cada quien, en el deporte adaptado pues no, no hay mucho deporte profesional como se da en el deporte convencional, y entonces nosotros subdividimos los que son los deportes oficialmente avalados por el Comité Paralímpico Internacional, que son los deportes paralímpicos, y todos los demás deportes que los hacemos de una forma voluntaria, de donde solo es porque nos gusta esa activación física o esa actividad física, en particular un deporte que no pueda ser representativo, pues lo hemos tomado como amateur por generalizar. Y antes de empezar de lleno, a mí me gustaría todo este grupo y todo este panel han hecho una gran investigación y han sumado basados en su experiencia trabajando con el equipo deportivo de deporte adaptado. Y nos gustaría saber, a ver si hemos dejado claro qué significa el deporte adaptado. Sé que hay muchos significados, pero queremos proyectar por qué se le dice deporte adaptado y ojalá nos puedan mandar sus comentarios, nos puedan mandar sus puntos de vista y basado en todo lo que van diciendo cada una, podamos detectar todas estas frases que van a ir construyendo qué es el deporte adaptado. Pero pues ya no me voy a prolongar más porque el tiempo apremia y vamos a darle pausa a Carla para que nos diga si su deporte es un deporte amateur o es un deporte paralímpico. Bienvenida, Carla. Hola, pues en mi opinión, yo aquí creo que entra una discusión entre lo amateur y lo profesional, pero para mí el atletismo puede ser ambos, porque tanto alguien lo puede practicar de forma no profesional, simplemente por gusto, por satisfacción, como yo en un inicio lo comencé, simplemente como rehabilitación, porque vi que era algo que me ayudaba, pero pues me gustó y eso me hizo exigirme más a mí y ahí fue cuando lo comencé a practicar de forma profesional, ya que fue mis primeras competencias en paralimpiadas o en los nacionales y yo por eso siento que forma parte de ambos, tanto del amateur y el profesional, simplemente por esas razones. Sí, sí es cierto, porque además soy testigo de que Carla ha sido una atleta muy destacada, iniciando como una buena rebelde sin causa, decir, no me gusta el deporte y vine porque me trajeron.
Entonces ya nos contará sobre esa anécdota y fíjense de dónde empieza uno y hasta dónde ha llegado Carla. Bienvenida, Carla, una vez más. Y vamos a darle la palabra a Anabel, para que nos diga ella nos va a hablar de los deportes en México, de esta representación que hay en México. Danos una introducción breve de si México ha ido de más a menos, de menos a más. ¿Tú qué piensas, Anabel? Bueno, pues nuestro país ha ido progresando bastante en toda, desde una cultura de la sociedad a ser más inclusivos dentro de la discapacidad y ha ido avanzando demasiado dentro del deporte adaptado, porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero nada más como dato, en los primeros Juegos Olímpicos, bueno, Paralímpicos, que participó México, solo llevaron a siete atletas y solo en silla de ruedas. Y bueno, para Río llevaron a más de 30. Entonces, es mucho avance todo lo que hemos tenido y todo lo que se ha ido progresando gracias a la inclusión y a todo el trabajo que han hecho estos atletas. Tu micrófono, Ale. Gracias, Anabel. Pues como se darán cuenta, ahí nos nace otra gran pregunta que ojalá ustedes nos compartan su punto de vista. ¿Por qué creen que los Juegos Paralímpicos han evolucionado de esta forma? ¿México ha tenido esta representación? ¿Y por qué creen que podemos obtener más medallas que en los Juegos Olímpicos o los deportistas convencionales? Y vamos a cederle la palabra a Angélica, que ella nos preparó una reseña breve en una línea del tiempo de la historia de los Juegos Paralímpicos, de esta inclusión que se hace. Pero bienvenida, Angélica, una vez más. Adelante. Gracias, Ale. Es interesante ver cómo ha cambiado esta concepción de la persona que tiene discapacidad, sobre todo en el deporte, por el impacto que tiene en el desarrollo deportivo. Si bien desde que se inició los primeros Juegos Paralímpicos, más bien llamados minusválidos, por la concepción que se le tenía a la persona que padecía alguna discapacidad, tenían esa visión de inferioridad, que la persona no podía aportar algo a la sociedad. Y es curioso cómo a través del deporte promocionado por el señor Ludwig Guttmann fue quien dio este impulso hacia, en especial, de estas personas con alguna discapacidad. Ver en ellos estas cualidades que los podían potenciar como personas a través del deporte, más allá de tomarlo como una actividad para rehabilitarlos, es para incluirlos en esta sociedad. Interesante, ¿no? Porque si te das cuenta, no solo evoluciona la participación, sino el significado incluso de las palabras, como lo que valía, porque era valer menos, ¿verdad? Y él encuentra el cómo potenciar las nuevas capacidades que alguien puede adquirir con las circunstancias que estábamos teniendo. Pero ya nos platicará más y ya nos hará un poco sobre la línea del tiempo. Y hoy, pues, le voy a dar la palabra al joven Toño, que en su experticia, en su historia, pues, ha constatado algunas de las evoluciones en las prótesis, órtesis y en esta parte de las herramientas tecnológicas de las que ha hecho el deporte adaptado un buen uso para tener una mejor calidad de vida y para poder enriquecer nuestro deporte o el deporte paralímpico. Adelante, Toño, por favor. Sí, gracias, Alejandrina. La verdad es que a mí me entusiasma estudiar acerca de la tecnología, de los avances que se han tenido en diferentes ramas. Y es importante que para el deporte adaptado se ha hecho mucha investigación y muchos progresos que han significado que vaya de la mano la mejora en la condición y la técnica de los deportistas al irse integrando cada vez más en el deporte, como los estudios ergonómicos para lograr una interfaz persona y dispositivo para que sean más eficientes en el uso de ella, y los avances en tecnología, tecnología de materiales, tecnología de diseño,
tecnología 3D, hasta la impresión 3D que se ha utilizado en gran manera, y de la mano de los avances médicos. La medicina también ha hecho mucho por mejorar en los estudios y las mejoras en el funcionamiento de las funciones de las personas con discapacidad. Tan es así que la verdad que se han hecho unos logros extraordinarios en cuanto a la integración de las personas a la actividad física, reconocimiento ante la sociedad, una autoestima y unas ganas de triunfo que son, la verdad, asombrosas. Y es que no hay diferencia entre deportista discapacitado y deportista convencional. Hay una deportista que dice: yo no me siento diferente porque en realidad mis sueños y mis deseos son los mismos que cualquier otro deportista. Es triunfar, es sentirme ganador y es sentirme reconocido. Nada más que se requieren lo que ha venido sucediendo, la ciencia médica y la ciencia de ingeniería, la ciencia aeroespacial han dado mucho, hasta se ha aprovechado avances de la industria automotriz para esas mejoras de materiales y de dispositivos para que ayuden a los deportistas a lograr estos grandes avances y estos récords que se han impuesto y las mejoras en todos los dispositivos que se utilizan. Es muy interesante, a mí me llama mucho la atención. Claro, y esto habla de esta, hemos separado como los grupos y creyendo que el deporte adaptado tenemos que manejarlo de una manera diferente. Sí, tiene algunas diferencias muy particulares, sin embargo, el deporte adaptado es un deporte inclusivo, porque como lo bien dicen en cada una de las vertientes que ustedes han tenido y ahorita que están manifestando y que comenta Toño, ¿no? Necesitamos todos de todo y necesitamos las habilidades tecnológicas que bien las desarrollan médicos, que bien las desarrollan ingenieros y implica muchísimas capacidades de todas las personas que puedan estudiar la robótica, incluso la informática. ¿Por qué? Porque también tenemos mucho software que ayudan a las personas con discapacidad intelectual o a las personas con parálisis cerebral también a poder estudiar y tener nuevas oportunidades a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero es muy interesante cómo el deporte adaptado siempre ha sido inclusivo, incluyente, y porque en realidad todos necesitamos. ¿Quién puede distinguir aquí en una pantalla o en la profesión quién tiene discapacidad o no? Nadie. Todos tenemos la capacidad de construir el mismo robot, aunque no tengamos piernas. Entonces, todas estas habilidades que nos socialmente hemos tenido que observar sin que deberían de ser la prioridad, deberíamos de darnos cuenta que en realidad somos solo personas y que debemos incluirnos unos con otros y sumar, ¿no? Pero a ver, para eso trajimos y para eso prepararon nuestros invitados su gran material. Y pues, ¿qué les parece si ahora comenzamos con Angélica y nos habla un poquito de esta historia, de la historia del deporte paralímpico, para lo que preparó rápidamente unas láminas en una línea del tiempo de... Y tú me dices, Angélica, adelante. ¿Lo puedes ampliar un poquito, por favor? Claro. Sí, si no ven, ustedes me dicen porque sé que a su edad pues ven menos que yo, pero ya, okay. ¿Ahí se ven? ¿La ven? Sí. Ok. Hace un momento les comentaba que es interesante cómo ha cambiado esta concepción de las personas que tenían alguna discapacidad. Pero las personas que practican deporte, alguna actividad física con discapacidad, ha existido, pero no se tienen claros los registros de cómo ha sido este proceso en el cual las personas han hecho actividad física o un deporte.
se puede encontrar que en el siglo XIX el pedagogo Klein publicó un libro en el cual lo tituló Gimnasia para ciegos, un libro en el que recomendaba algunas actividades específicas para este grupo de personas con alguna discapacidad. Y a lo largo del mundo podríamos ver que también se fueron creando ciertos grupos de personas con alguna discapacidad para practicar un deporte. Esto a manera de inclusión social. Poder tener en cuenta que las personas que tenían una discapacidad no eran menos o más que las personas convencionales, que no tienen ninguna afectación en su cuerpo. Pero realmente se le puede atribuir a Ludwig Goodman este salto e impulso sobre el deporte adaptado paralímpico, pues con sus estudios y su interés en este grupo de personas y bajo su concepción de que ellas todavía pueden aportar algo a la sociedad, fue como se dio un giro y una nueva visión hacia este grupo de personas, ya que al centrar su trabajo en rehabilitaciones a través del deporte, logró que las personas pudieran tener mejor en su salud y esta inclusión en el medio con las otras personas. Tanto así que sus pacientes pudieron hacer deportes como bolo en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas, tiro en silla de ruedas, logrando así consolidar los primeros juegos para minusválidos de Stock Mandeville. Esto es un hecho importante, pues de ahí se considera los primeros juegos para estas personas con alguna discapacidad. Inicialmente fue en silla de ruedas, pues había instrumentos para las personas con lesiones medulares. Se seguía en la lucha para incluir a otro tipo de personas con alguna discapacidad, ya sea afectaciones en el habla, debilidad visual, ciegos. Pero esto tuvo un proceso que llegó a finales de 1964 en los Juegos Paralímpicos de Tokio, cuando se logra esta expansión de deportes y de inclusión hacia otras personas con alguna discapacidad. ¿Le cambias, por favor? Una fecha importante en esta historia es a recalcar en 1988. En esta pelea de... Bueno, no pelea, sino en esta consistencia de apoyar al deporte adaptado como un espectáculo deportivo en el que las personas con cierta discapacidad pueden demostrar habilidades, es que en Seúl se unificaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dando las mismas oportunidades a los deportistas paralímpicos que a los deportistas olímpicos, las mismas instalaciones, el mismo equipo, el mismo apoyo, partiendo del hecho de que todas las personas pueden llegar a hacer las mismas actividades deportivas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Pues recordemos que los Juegos Paralímpicos tienen ciertas reglas creadas para su desempeño. No hay que comparar el deporte olímpico con el paralímpico. Cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene sus objetivos. Porque siempre fue como esta lucha de comparar el paralímpico con el olímpico. Y no, cada uno tiene sus objetivos, su vertiente. Por eso de ahí decimos que los paralímpicos son paralelos a los olímpicos. Van hacia la misma dirección, pero en ningún momento se están cruzando o se pelean entre sí. Cada uno va hacia sus objetivos. Y es interesante cómo se han dado estas innovaciones, pues a partir de que en 1989 se crea el Comité Paralímpico Internacional, se ha cuidado que estos Juegos Paralímpicos se lleven a cabo con ciertas normas, con ciertos cuidados hacia los mismos deportistas, con ciertas pautas para que ellos puedan desempeñar de mejor manera el deporte. A final de cuentas, es un espectáculo deportivo y lo que se busca es una oportunidad para que las personas con cierta discapacidad puedan tener ese derecho de participar.
Muy bien, Angélica. La verdad es que puntualizas muy bien esta evolución. Tenemos que hacerlo de manera breve. Pero sí es cierto esta equidad. Y mira, fortaleciendo un poco lo que mencionabas, curiosamente, fíjense qué pequeño el mundo me tocó. No me tocó nacer en la época que se inicia el movimiento paralímpico. Tal vez a lo mejor Toño pueda auxiliarnos en esa parte, pero en la UNAM se vuelve a iniciar ahora en este periodo, en este siglo, en 2016, una nueva época en el tiro con arco, ¿no? Fíjense que fue ahí es donde se inicia el tiro con arco, con 16 participantes entre hombres y mujeres, y fue uno de los deportes que se hace inicialmente y donde el doctor ya lo ve como una competencia para optimizar más los recursos, ¿verdad?, de las personas. Y eso es primordial. ¿Y por qué hice esta parada? Pues porque a través de la universidad, a través del 2016, volvimos a poner una piedrita más en la suma del deporte, el deporte adaptado, y ahí inicia este nuevo ciclo del tiro con arco, donde actualmente está a punto de llegar a... Quizá Tokio, estamos por participar el siguiente año, si la pandemia no lo permite y las circunstancias que el Comité Internacional nos exige, porque van a ser en México, este es como un comercial, van a ser en el mes de marzo, y ahí va a ser un campeonato para Panamericano donde vamos a disputar los Juegos, la participación de México para Tokio, pero lo característico de esto, y permítanme hacer otra vez el comercial, es que de los 5 representativos que preseleccionados nacionales para esta justa deportiva, 2 de ellas son representativas universitarias. Entonces, pues bueno, pues para mí es un gran honor y por eso hice este comercial, ¿no? Y definitivamente, sí, tiene muchas características el deporte adaptado. Esto es como un tema muy largo, pero en lo general hay muchas en los reglamentos hay muchas similitudes. Tal vez en la parte variable que sí es fundamental es en la forma de practicarlo en algunas circunstancias, porque tenemos que adaptar las circunstancias según la discapacidad y según la clasificación, que bien sabemos que en el deporte adaptado se habla de clasificaciones funcionales con el objetivo de participar en una justa deportiva con mayor competencia y con mayor equidad y sobre todo igualdad de condiciones físicas. Pero también ese es un tema muy extenso y creo que el tiempo no nos va a dar para eso, pero en los siguientes capítulos podremos hablar de los temas que ustedes nos sugieran y de lo que quieran, de lo que les gustaría saber más del deporte adaptado y traer a diferentes especialistas para que puedan ayudarnos a seguir construyendo esta parte de la historia que no se ha escrito del deporte en México, pero vamos a darle pauta ahora a Carla en esta evolución que ha tenido su deporte en el atletismo campo. ¿Cómo ves, Carla? ¿Tú cómo consideras que tu deporte ha sido evolucionado y que tu deporte ha sido creciendo? ¿Tú qué opinas? Pues yo siento que el atletismo campo, que es el deporte que yo practico, ha evolucionado bastante y más que nada porque fue uno de los primeros deportes que se practicó para las personas con discapacidad. Y pues como tal la disciplina no evolucionó, bueno, ha evolucionado, pero no mucho como los implementos que utilizamos nosotros como personas con discapacidad. Dejen, presento mi super material. A ver si le atino. Ahí se ve. Por ejemplo, los primeros años que se practicó, pues nosotros lanzábamos desde, bueno, en ese entonces lanzaban desde su silla de ruedas, porque pues no había el material necesario para practicar ese deporte como persona con discapacidad. Entonces, pues lo más simple era lanzar desde la silla de ruedas y pues también estas sillas eran muy pesadas, así es que fácilmente se fijaban al piso con su propio peso y no había como tanta problemática.
Pero actualmente utilizamos estos campos, estos bancos para lanzar, que pues con los años han ido evolucionando para hacer como más justa esta competencia que hay entre nosotros. Aparte del sistema de clasificación, que es muy complejo y no vamos a abordar tanto sobre este, pues sí, más que nada la evolución ha sido en los bancos y en los implementos que nosotros necesitamos para practicar un deporte. Muy bien, Carla, pues sí, nos damos cuenta que todo evoluciona, que todo cambia y que eso nos permite también de que la justa deportiva también se ha vuelto mucho más exigente aún en los paralímpicos. Estamos hablando que en muchas de las competencias ya las distancias, en este caso del atletismo campo, pues hay mucha similitud, ¿no? No están tan alejadas. Sobre todo por las características y si hacemos un comparativo de la forma en que se lanza los atletas con alguna discapacidad contra los convencionales con todo el potencial de su cuerpo, bueno, sí dista, ¿verdad? Pero la competencia cada vez es mucho más exigente. Qué bueno, Carla, pues qué padre aportación. Y esto es muy, muy interesante saber cómo también el deporte adaptado no solo se incluye, sino también va evolucionando, ¿no? Y podemos ir con Anabel. Hoy me gustaría que Anabel nos contara un poco más México, cómo ha hecho su participación, cómo hemos evolucionado, porque entre todos estos deportistas mexicanos, algunos y en otros tiempos, cuando inician los Juegos, son egresados de la universidad, pero platícanos un poco de cómo va México en este medallero paralímpico. Sí, o sea, dentro de nuestro país ha habido grandes deportistas que han salido de la UNAM y la han representado claramente, pero bueno, hay que hacer un poco de historia. Entonces, ya hablamos un poco de la historia de cómo fue los Paralímpicos, cómo ha sido su historia pues en el mundo, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en México. Entonces, tenemos que México ha participado en 12 ediciones de los Juegos Paralímpicos y México se inició en Alemania en 1972. Pero aquí hay algo súper importante que quiero que recuerden, porque ahorita se los vamos a preguntar. Ja. Para 1972 solo participaron 29 países y con un aproximado de 1.000 atletas. Y estos 1.000 atletas de los 29 países solo eran deportistas en silla de ruedas, porque hay que recordar que anteriormente no era bien visto tener un hijo con alguna discapacidad, que las personas pues no se enorgullecían de ello y lo veían más bien como un pecado, que ellos habían hecho algo y su karma era tener un hijo con discapacidad, lo que actualmente sabemos que pues no es así, que hay muchos errores en genética, lesiones, o sea, hay demasiadas situaciones, pero no es un pecado tenerlos. Y bueno, México participa con 7 atletas. Pero en esta ocasión, pues, no nos llevamos ninguna presea. En Toronto fue cuando México empezó a ganar preseas, pero en Arnhem, Holanda, fue como nuestro top. O sea, la tercera es la vencida, y en esa tercera ganamos, bueno, México ganó 30 y, no es cierto, sí, 42 preseas, y nos posicionamos en el lugar número 16 del medallero olímpico, paralímpico. Entonces, esto fue como un súper logro para México. Y tenemos aquí a deportistas como lo es Juana Soto, que fue una deportista de atletismo campo. Y bueno, ella ganó nada más y nada menos que entre 1988 y 1992, pues ganó 14 medallas para México. 14 fueron de oro, nada más. Más. Ocho. Luego tenemos aquí al lado a otra deportista paralímpica muy importante que se llama Dora Mitzi González. Ella fue nadadora y bueno, ella ganó 11 medallas, de las cuales 5 fueron de oro. Después México pues tuvo otra participación en Nueva York y esperen. Después en Mandeville,
ganamos nada más 37 preseas, o sea, es un gran logro para México, y vean cómo ha ido evolucionando de pues no ganar ninguna presea para 1984, 12 años después, ganar 37 preseas. Pero, o sea, vean cuánto, en 1972 solo 1,000 atletas y todos en silla de ruedas, porque dentro de las discapacidades, las lesiones medulares, pues eran como las más aceptadas. Y esto hay que recordarlo porque muchos de ellos eran... las guerras. Ah, sí, eran, pero ¿cómo se dice? ¿Héroes de guerra? ¿O cómo? Sí, eran héroes de guerra. Entonces, en una manera de... también que la fisioterapia ayudó mucho a reintegrarlos a su vida y hacerlos un poco más, pues hacerlos personas funcionales e independientes, ellos optaron por los deportes, aparte de todos los beneficios que le traía, y pues el ejercicio terapéutico. Entonces, para 29 países y 1,000 atletas, bueno, para Seúl en 1988, se estima que hubo un aproximado de 4,200 atletas, con ya todos eran de diversas discapacidades, ya sea de débiles visuales, personas ciegas, lesiones medulares, o también ya había hasta sordos y dentro de los paralímpicos. Y bueno, para ya eran 65 países, México no tuvo una gran actuación, pero pues sí nos trajimos preseas. En Barcelona pues caímos solo con dos, pero en Atlanta de 1996 pues volvimos a subir, porque México se posicionó en el lugar número 31 del medallero paralímpico general. Entonces fue como otro logro más para México. Pero bueno, o sea, vean, ya de 1988 solo había 65 países con 4,200 atletas aprox. Y bueno, para Sydney había casi el doble, o sea, más de 7,000 atletas de 123 países. La inclusión en los 90 fue demasiada, tanto que pues, o sea, ya rebasaron más, los deportistas van teniendo un poco más de visibilidad, los Juegos Paralímpicos van teniendo más visibilidad con, pues, con cada paso del tiempo, y es muy importante. Y bueno, en Sydney, en el 2000, México logra 34 preseas, y de esta manera México se logra posicionar en el sitio número 16, del medallero general, y esto nos posicionó en este año como el mejor representante de Latinoamérica. Es como el logro que ha tenido México dentro de los juegos. Y más tarde tenemos a estos grandes deportistas, a estos cinco que son pues muy importantes para nuestro país, porque bueno, tenemos de este lado, en primer lugar, a Nelly Miranda. Nelly Miranda, pues, es una gran, gran atleta nadadora que rompió el récord de natación. Lo estuvo bajando, ¿no? Pues, primero lo rompió con 46 segundos y 27 milésimas, pero en 2010 lo bajó a 45. Y durante toda su carrera logró bajarlo hasta 39 segundos, 39.92 segundos en 50 metros. O sea, es el récord. Y también fue diputada del estado de Veracruz, nada más y nada menos. Se retiró en el 2012, pero pues vean, ¿no? O sea, deportistas, estudios de posgrado, diputada, pues, o sea, medallas olímpicas, ¿qué más, no? Luego tenemos a Eduardo Ávila, que fue oro en Pekín, en Londres fue bronce y en Río volvió a ser oro. Él es un yudoata, pero él tiene debilidad visual, pero es muy baja su discapacidad, tanto así que él logró, él participó en un programa de reality que se llama Exatlón. Él participó en ese reality, o sea, tan baja su debilidad visual. Luego también aquí tenemos a María de los Ángeles Ortiz, que ella también fue una atleta de powerlifting adaptado y también ganó muchas medallas para México. Ella es de atletismo, bueno, Anabel. Es sí, de atletismo. De lanzamiento atletismo de bala. De bala.
Sí, lanzamiento de bala, perdón. Y bueno, por aquí tenemos también a Gustavo Sánchez, que él es egresado de Prepa 5. Él es egresado de Prepa 5 y en el 2012, con 4 medallas, fue el deportista mexicano que más ganó preseas en esos juegos. Bueno, él es nadador y se encarga de representar a nuestro país. Muy conocido por la Por comunidad universitaria también, muy conocido, es buen amigo y compañero, claro. Sí, representó a la UNAM y bueno, más tarde pues ya cambió de sede. Pero ahora también, no, por último, pero pues no menos importante, tenemos a, espérenme, a Alenia Rubalcaba. Esta deportista también fue una judoata que tuvo problemas porque, como bien menciona Ale, en los Paralímpicos hay diversas clasificaciones y algunas pueden perjudicar o ayudar al deportista, dependiendo, es un tema muy extenso, pero a veces son tantas las reglas como que en vez de ayudarlos los perjudican porque no los meten en la clasificación que deberían estar. Pero bueno, ella tuvo problemas de clasificación, así que su entrenador y ella optaron por participar en convencional, en deportista convencional, y pues ganó oro en Río de Janeiro con debilidad visual. Y son de los deportistas que más han sobresalido durante este tiempo para México. Y bueno, en total, México tiene 289 preseas de Juegos Paralímpicos, 97 de oro, 90 de plata y 102 de bronce, que pues es un gran número para nuestro país. Muy bien, Anabel. Pues muchas gracias. Vamos a darle, antes de entrar de lleno con Toño, porque ya saben que el tiempo apremia y nos queda muy, muy poquito, pero no menos importante lo que Toño tiene que compartirnos. Pero hay que, vamos a leer un poquito los saludos. Les mandan muchos saludos. Diego Jiménez, saludos a todos. Me manda saludos, le agradezco. Manuel Espinosa, buenos días. Eva Figueroa, buenos días y un gusto verlos, felicidades. Diego Jiménez, hola Toño, hermosa Carlita, wow, tienes ahí admiradores, Carla. Ara Membrillo, así dice, buenos días. Emanuel Galguino Vázquez, buenos días, licenciada Angélica Arana, mucho éxito, Fez Iztacala presente, saludos de la afición. Eloísa Guijarro, el profesor Leal Torres, saludos, nos saluda a todos. Leticia Lozada, es la porra particular de Carla, porque bueno, como buena madre, equipo técnico, tenía que balconear a tu mamá, pero bueno, pues ya sabes, ¿qué te puedo decir que dice? Pero nos saluda a todos y que agradece que haya estas oportunidades para hablar del deporte adaptado. Susana Martínez Sánchez, saludos. El deporte de las personas con discapacidad ha dado mejores resultados. Alfonso Cid, saludos de la Facultad de Ciencias. Leonardo Arce García, que muy bien. Vianey Jiménez Hurtado, qué padre, que nosotros somos los mejores, que admira a las personas con discapacidad y me manda un saludo. Muchas, muchas gracias por este trabajo que estamos haciendo. Saraí Correa, saludos. Ana Morado Tapia, ¿es tu mamá? No, sí, no, no, ¿verdad? Ok. Daniela Miraxi, Bone Angulo, buenos días. Adrián Morales, muchas felicidades por el programa. Saludos a todos y que se nos está acabando el tiempo. Son un gran ejemplo las personas con discapacidad de tenacidad y fortaleza. Adriana Mota Montiel, buenos días. Un saludo, Ana. Brian Medrano, saludos, Anabel. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos comparten sus saludos y a los que solo nos están escuchando y aquí atentos a lo que ustedes dicen. Pero nos quedan 5 minutos y no es menos importante lo que nos va a compartir Toño y luego nuestra conclusión. ¿Les parece? Adelante, Toño. Sí, me apoyas con las láminas, de favor, Ale. Tienes razón.
Aquí la tengo abierto. Es muy importante tomar en cuenta que los grandes avances que ha habido para que cada vez más deportistas participen en el deporte y logren el efecto deseado, es que también en paralelo se les han ido haciendo llegar las ayudas para que puedan participar en deportes que antes ni se hubiera pensado, como el rugby en silla de ruedas, que lo ven ahí en la lámina abajo, o las carreras en silla de ruedas. Es que la misma silla de ruedas ha evolucionado de antes, que era nada más un dispositivo para trasladar a las personas prácticamente solo dentro de la casa y a veces a algún entorno cercano. Después, pues ya por mucho tiempo la silla de ruedas era personal y ocasionalmente de acompañamiento, pero no tuvo por mucho tiempo desarrollo más que para desplazar a la persona con la discapacidad, ya sea amputados o lesiones medulares. Entonces, cuando se le empezó a dar el ímpetu y se empezaron a desarrollar, a incluir nuevos materiales y más ligeros, más resistentes, con más flexibilidad y diseños específicos para cada deporte, por ejemplo, para el tenis, vean, la configuración de la silla es muy diferente que la de rugby y que la de carreras. La de carreras requiere de las diseño adecuado, la interfaz, el atleta-silla, y su ergonomía es muy diferente. Se tuvo que analizar, hacen incluso escanografías tipo tomografía, pero en movimiento, para analizar a cada deportista. Lo hacen individual, no puede ser la misma silla para dos deportistas. Es la suya propia, de acuerdo a su peso, a su discapacidad. Hay veces que tienen incluso discapacidad en manos. Entonces, para hacer girar el arillo de propulsión, es muy diferente el de un deportista que el de otro. Entonces, se diseñan específicamente para cada uno, pero con la configuración que requiere para mantener velocidad. En cambio, en los deportes como en el tenis, como en el rugby, se requieren de arranque, giros, frenos, frenadas en distancias muy cortas y en superficies lisas completamente. Y además, que no se puedan volcar fácilmente. Entonces, su centro de gravedad, la conformación, la forma de las ruedas, si las ven, son completamente oblicuas. Entonces, el diseño ha incluido materiales como el titanio, el aluminio, la fibra de carbón, para que puedan desempeñar el deporte de la mejor manera posible. Entonces, el deporte ha ido acompañando, se ha ido acompañando por el avance tecnológico, los materiales, los diseños, investigaciones que se hacían incluso para otros deportes o para otras actividades, se las han incluido en las sillas de ruedas. Y pues no digamos en las prótesis para miembros inferiores. Desde 1500, 1600 se pasó de la que era la pata de palo, de la conocida pata de palo que sale para los piratas. Sí. Se empezaron a hacer algunos diseños desde un médico francés, que era un cirujano, un médico francés, empezó a estudiar cómo hacer la cirugía cuando era necesario amputar, para poder hacer mejor la adaptación de un socket y un arnés para sujetarlo y dimensionar el largo del pie. Pero luego, más adelante, ya empezaron a diseñar rodillas flexibles, ya no una pata fija, sino una rodilla que tenía articulada. Después ya se metieron metales como el aluminio para darle mayor ligereza, pero realmente hasta ya entrado el siglo XX y ya finales, por ejemplo, en 1970 y tantos, un deportista americano que quedó amputado, pues vio que las prótesis que existían para hacer su deporte, él era deportista, no servían. Entonces se asoció con un ingeniero de compuestos aeroespaciales que había estado trabajando con la fibra de carbón, que era muy resistente y muy, muy flexible. Entonces diseñaron unas láminas de fibra de carbono, hicieron una L
Y con eso diseñaron, si me regresas a la lámina anterior, de favor. Aquí al lado izquierdo se ve el dispositivo que ahora es el que es revolucionario para el atletismo, para carreras de corta distancia como de larga distancia. Ese dispositivo nada más le diseñó este señor en 1980 y tantos, la forma de sujetarle el socket y ponerle una suela. Después ya incluso ahora ya lo patentaron con apoyo de Nike para hacer, fijarle los spikes, que son el dispositivo correcto para pista. Sí. Y una forma de socket que es que se sujeta por succión al muñón del deportista. Entonces eso le permite dar los pasos iguales en las dos piernas cuando es amputado de una sola pierna. Bien. Tiene la flexibilidad y funciona como resorte, que es lo mismo que hace uno cuando se empuja con el pie, cuando tiene ambos pies. Este hace la función de empuje cuando rebota, acumula la energía en el golpe vertical y después la libera empujando el pie hacia adelante. Entonces, por eso incluso se han roto muchos récords, porque pasaron los dispositivos a darles los apoyos. Pero bueno, los dispositivos no son los que han ayudado a que el deporte mejore. Sí, eso no implica que el deportista no tenga que hacer su tarea. Fíjense que tienen todavía mucho más saludos que les haré llegar a sí. Cada uno de ustedes, pero se los haré llegar en corto. Agradecemos mucho a todos. Me apena mucho, pero bueno, como se dan cuenta, tenemos tema para una vida, para una gran serie de todo el año. Sin embargo, los invitamos a participar, les agradecemos mucho a todos los ponentes que hoy estuvieron aquí, a este grupo que se ha sumado al deporte adaptado, a todos los que nos están viendo, compartiendo, muchas gracias por sus felicitaciones, y los invitamos al siguiente jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana, puntual. Y ahora nuestro tema se llamará ¿el fútbol es inclusivo? Entonces no se lo pierdan, este tema da para mucho, pero aquí lo importante es poder sumar, y mándenos todos sus comentarios que serán bienvenidos y que nos pondremos a trabajar en ello para poderles dar respuesta. Muchas gracias, saludos, gracias a la dirección, gracias a los directores, gracias por sumar, gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión y que nos han incluido en esta parte del deporte universitario. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego. Adiós.